la sección de trauma y cirugía de urgencias de la Asociación Española de Cirujanos va a poner en marcha un proyecto que comenzará el 1 de enero del 2017, en el que formarán parte unos 15 hospitales del país, para registrar, coger información de los pacientes politraumatizados graves, y la verdad es que si consiguiésemos 1.000 pacientes durante el primer año, pues sería un éxito importante para este proyecto, aunque seguiremos durante más tiempo. Y nos gustaría tener datos de lo que ocurre en nuestros hospitales, porque en toda la literatura se ve que es muy importante tener un sistema de trauma integrado. Un sistema de trauma integrado significa que estamos coordinados con la prehospitalaria, que cuando llega el paciente al hospital, los hospitalarios estamos allí presentes para que nos transfieran el enfermo, e incluso tener coordinación pues, con la rehabilitación después. Y eso, la verdad es que en nuestro país está totalmente organizado de forma diferente, más que en cada comunidad autónoma, quizás incluso en cada hospital. Entonces no sabemos bien, no conocemos la información de los resultados, de esos datos, de qué pasa con estos pacientes, ¿no? Entonces, el registro de trauma, lo que pretendemos hacer un registro que empezaría el 1 de enero del 2017, en principio con 12, 15 centros de gente que sabemos que está muy implicada en esto y que sí que va a rellenar los datos. No son muchos datos, porque lo que queremos es tener un poco información de lo que está pasando y a ver si con eso pues conseguimos hacer una foto de lo que ocurre y qué cosas, sobre todo la idea es para intentar mejorar. A lo mejor nos llega la información y lo estamos haciendo fenomenal y no hay que mejorar nada, pero normalmente siempre hay que mejorar.